También podemos encontrar una cavidad, aparentemente un seno occipital, o una imagen neumatizada, ¿no? Una imagen neumatizada, ¿no? Una imagen neumatizada, ¿no? Realmente, claro, eso no es común. No, nada, 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 bien, ¿no? ¿Podrían hacerle algún análisis, me dijeron, en esas máquinas? Ángelo, ¿le puedo hacer un análisis? ¿Qué tipo de análisis decía que podías hacer? Ah, espectroscopía con ¿cómo equipo. es eso? Tenemos que raspar así el tamaño de una calcita de alfiler para ver los componentes químicos que tiene, ¿no? ¿De la piel? Ajá, pues. ¿Piel o De una zona de la menos significativa, no lo vamos a dañar mucho. La puesta, claro, esto sería equivalente a... Está pegado. Ah, puede ser, la manera de lo que sería el atlas. El atlas. ¿Qué ha sentido ya? ¿Sientes ahí algo? Adentro. Sí. La boca, o sea, las narices no vamos ya, a verlo. Está dando una advertencia. Lo que nosotros vamos a verlo puede ser ya. Que haya el conducto. Las características del espectro, o sea, de la muestra son similares a las de una proteína, ¿no? O sea, por lo tanto puede contener material biológico, ¿no? O sea, esto lo lanza solo cuando hay componentes parecidos a la proteína, y con lo primero que lo relaciona es con el amberlite. O sea, pero qué cosa. Ahora, amberlite es una sustancia, habría que ver bien. Mira, acá dice que la amberlita, que es el primer, es una resina. ¿No? Pero sí, en cualquier caso, como has visto, el equipo lo primero que votó lanzó una advertencia, ¿no? Acá hay presencia proteica, dijo el equipo. Eso significa que ha sido un ser vivo. Claro, dice proteína, que hay proteína. Porque la proteína. Dice que hay proteína, sí, dice que hay proteína. Claro. Dice que hay proteína, ¿no? O sea, claro, sí, eso voy a bien. Voy a dárselo, voy a imprimirlo. Eso, pero,
Y esta imagen radiolúcida, esta imagen negrita, podemos apreciar que vendría a ser lo que es la cavidad oral.